Edgar Sosa. Bueno, pues se acortan los tiempos, la fecha de tu pelea con el tailandés Ponsaglet está más cerca. ¿Cómo va tu preparación? La pelea es el día 24 de octubre, nos queda suficiente tiempo para hacer una gran preparación, una gran preparación física, mental, técnica, y bueno, pues echándole muchísimas ganas. Estamos corriendo ahorita en el cerro de ahí de Martín Carrera, fortaleciendo las piernas, y en el gimnasio golpeando con mucha solidez la gobernadora y el costal. ¿Cuándo empiezas a hacer guantes con sparrings? Pues esperemos que la próxima semana. La próxima semana, puede de lunes o martes, estaremos comenzando a boxear en el gimnasio de Esmirón. Dentro de esta preparación, ¿cuántos rounds de guantes esperas tirar? Pues alrededor de unos 150, 160 rounds más o menos. Edgar, mucha gente piensa que vas en plan de víctima a Tailandia. ¿Qué les dirás a estas personas? Oh, bueno, pues que sí se pensaba cuando fui contra Brian Viloria, que iba igual como víctima. Entonces, al contrario, para mí que sea desmotivante, eso es un aliciente y eso es algo que tomo y le doy la vuelta a la tortilla, y bueno, pues le voy a echar muchísimas ganas a la hora de la preparación, de la carrera, de la alimentación. Entonces, para mí es un aliciente más, es una herramienta el cual me permite trabajar con más fortaleza dentro del gimnasio. ¿Qué es lo que te motiva más para buscar tu segunda corona mundial? El hacer historia, el llegar a pelear con un gran campeón como lo es Ponsaglet, que lleva muchísimas defensas, y bueno, pues mi familia, mis hijos, el que Dios me da una nueva oportunidad de estar aquí en algo que es parte de mi vida, que es el boxeo, que es algo que quiero muchísimo, que llevo en la sangre, que es parte de mi trabajo, que es lo que me da de comer. Y bueno, pues son de las cosas, ¿no? Y también pues dejar muchas bocas calladas. Boxísticamente, ¿cuáles serían tus argumentos para derrotar a un campeón que ha hecho muchas defensas en su casa? Bueno, hay que hacer un boxeo inteligente. Creo que no ha tenido ningún peleador con las cualidades que tenemos. Ha tenido peleadores muy fuertes, pero técnicamente malos. Entonces vamos a llegar con una gran preparación técnica y también una fuerza física que la gente pues se quedará impresionada. ¿Qué mensaje le mandarías al campeón tailandés Ponsaglet? ¿Que lo vas a ganar por nocaut o por decisión? Bueno, se está pensando en presionar la pelea desde los primeros rounds, hacer una pelea que se busque el lastimarlo, que se busque ganar de una forma contundente, ya sea por nocaut o por decisión, pero que sea algo que se vea convincente y no deje duda. ¿Vas a tener sparrings de lujo como los tuviste para tu última pelea? Eso no lo sabemos aún. Estamos en esta semana que comencemos a boxear, vamos a obtener algunos muchachos de ahí del gimnasio tal vez, y después ya cuando venga la preparación en cuanto a lo boxístico fuerte, veremos quiénes son los sparring que nos ayudarán. ¿Con cuántos días de anticipación vas a viajar a Tailandia? Estamos pensando en viajar unos 10 o 12 días antes. Y muchas gracias, Edgar, suerte.